Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of today's lesson is upper intermediate. This is the first in a series of podcasts I made in collaboration with San Pedro Spanish School in Guatemala. Today you are going to hear Letty tell us about chikungunya a viral illness transmitted by the same mosquito as zika Now zika has been in the news a lot this past year but my impression is that chikungunya has made a more visible presence in Central America Unlike zika which causes symptoms in approximately 20% of those infected the majority of those infected with chikungunya have symptoms. And where Zika usually causes relatively mild symptoms, the symptoms of chikungunya are quite severe and debilitating, and they can last up to months. As you listen to Leti describe her experience, I hope you not only learn something about the illness, but that you pick up some useful Spanish vocabulary. And in the interactive exercises of the Premium podcast, we will review the key vocabulary, phrases, and grammar. Ahora, escuchemos la entrevista con Leti sobre su experiencia con Chiquinguña. As you listen, you can read along with the show notes. Hola, Leti. Hola, Molly. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar, ¿nos puedes.? Explicar un poco lo que haces aquí para la escuela de San Pedro? Eh, pues yo trabajo en recepción, eh, recibo a los estudiantes. Para los que vienen a aprender español, también organizamos eh, la estancia con familia y me gusta interactuar con las personas de otros países. ¡Qué bueno! Y hoy estoy entrevistándote porque tú, lamentablemente, has sufrido de chikungunya. Sí, la verdad sí fue una experiencia eh, un poco extraña, pero sin saber que estábamos eh, infectados por el, el virus. Entonces, ¿cómo te enteraste de que tenías chikungunya? Pues primero, ¿verdad? Como eh, síntomas normales. Eh, tenía fiebre, escalofríos, uh, también dolor en todo el cuerpo, que salí de acá de la oficina casi sin poder caminar fui a la calle sin eh, poder caminar bien, sentía que me desmayaba sin fuerzas Entonces llegué a la casa y lo primero que hice fue tirarme a la cama y con muchas chamarras, sábanas para cubrirme porque sentía frío también pero a la vez calor ya al siguiente día pues eh, compré medicina lo único que hice fue, bueno, automedicarme, no visité al médico eh, tomé acetaminofén y también una medicina casera que es bicarbonato con miel y limón. Mm. Únicamente. ¿Y te ayudó? Sí, bastante. Porque decían que no podíamos inyectarnos, no podíamos tomar otra medicina porque ese virus era delicado. Entonces eh, mantuve eh, precaución con esto y solamente estuve tomando. Estas dos eh, medicinas, la medicina casera y la medicina química, que es acetaminofen. Y estuve en cama por tres días. ¡Oh, wow! Uh -huh. ¿Y cuando dices no pudiste inyectarte, a qué te refieres? Eh, no, no fui al médico, no okay. visité ningún médico, fue una automedicación okay. y no podía caminar porque me dolía todo el cuerpo oh, sí. lo único que quería era estar en cama pero también estando en cama con movimientos así normales eh, me daba cuenta que el dolor era era fuerte ya como al tercer o al cuarto día eh, me di cuenta que tenía alergia y también era otro de los síntomas del chikungunya y cuando dices alergia te refieres a un sarpullido sí, un sarpullido okay. en toda la piel toda la tierra, sí, en todo el okay. cuerpo, ajá, desde Ahí. los pies hasta la cabeza y eh, también tenía eh, fiebre por uh -huh. la misma razón y sí me picaba el cuerpo. Lo uh -huh. único que hice para poder eh, calmar esto es eh, eh, darme dos o tres eh, duchas al día uh -huh. y esto me relajaba bastante también y así poco a poco se fue desapareciendo pero todavía quedaba como dolores de cuerpo. Uh -huh. ¿Todavía hoy? No, no. Después de la semana de estar eh, enferma completamente, pues uh -huh. tenía dolores. Más cuando me despertaba. Uh -huh. Cuando me despertaba, levantarme, sí sentía esos dolores, pero poco a poco ya los huesos o las articulaciones se me... ¿Te sentías tiesa? Sí, y con dolor. ¿Y tus articulaciones se sentían rígidas? Exacto. Okay. Oh, <laughs> sí. Wow. sí, fue una experiencia muy, muy fuerte, pero afortunadamente ya. ¿Y cómo te enteraste que lo que te, te estaba pasando era una infección de virus de chikungunya? Porque hemos escuchado a través de las noticias, en la televisión, en la radio, en el periódico, que eso se estaba propagando, ¿verdad?, en nuestro área. Mm. Y pues los síntomas también, ¿verdad? Y Normalmente cuando tenemos gripe o, o dolor de garganta, fiebre pues eh, eso pasa, tal vez uno o dos días, uh -huh. pero esto sí casi que ocurrió una semana y al final la reacción de, de la alergia también. Ok. Uh -huh. Sí, entiendo. Entonces, en total, ¿cuánto te duraron los síntomas? Los síntomas por tres días. Tres días. Tres días. Pero después todavía. Sí, pero sí. ya como el fin, poco a poco. Ok, qué <laughs> sí. bueno. Me alegro. Gracias. Porque he escuchado que algunas, algunas personas sufren como hasta meses. Sí. Es, eh, bueno, lo que dicen es que por eso es que se evitaba el inyectarse o tomar otros medicamentos porque esto hacía que el cuerpo reaccione de otra manera y era más difícil de combatir este virus. Oh, sí. Entonces, por eso eh, recomendaban no inyectarse o tomarse otro medicamento. ¿Los doctores recomendaban sí, eso? Okay. Sí. ¿Y inyecciones de qué? La verdad, no sé qué tipo de inyecciones sería porque lo único que se recomendaba era tomar acetaminofén Pero para muchas enfermedades se, da, se dan inyecciones. Exacto. ¿O oh, entiendo? Uh -huh. Ok, pero no para esta. Uh -huh. Y como tú sabes, Leti, ahora está entrando en los Estados Unidos no Chiquinguña, pero el Zika por el mismo mosquito. También. so at the end of the interview letty surprises us by saying that she also has had zika so as you may have guessed letty and i will be talking about zika in an upcoming podcast before i say goodbye let's practice some of the symptoms of chikungunya described by letty in the interview I will say each symptom in English and then I will leave a pause for you to say it in Spanish. Fever. Fiebre. La fiebre. Chills. Escalofríos. Los escalofríos. Now listen for these words in Letty's description of her symptoms. Tenía fiebre, Do you remember how she referred to her rash? Alergia. La alergia. And when I realized that she was not referring to a regular allergy, I clarified using another word for rash. Do you remember the word? It starts with an s. Sarpullido. El sarpullido. Now listen to Letty say that she had a rash all over her skin. Tenía alergia y también era otro de los síntomas del chikungunya. Y cuando dices alergia, ¿te refieres a un sarpullido? Sí, sarpullido okay. hmm. en toda la piel. Un zarpullido en toda la piel. A rash all over my skin. How did Letty say pain all over my body? Dolor en todo el cuerpo. El dolor en todo el cuerpo. Now, listen to Letty say she had fevers, chills, and pain all over her body. In the premium lessons, we will review the key vocabulary, phrases, and grammar. MedicalSpanishPodcast.com has moved to Docmolly.com Here I offer both Medical Spanish and Spanish Grammar Interactive Audio Lessons. For premium lessons, go to docmolly.com. Hasta la próxima!